amazing night of boxing. Every fight was truly a war in there, and just goes to show you on HBO, it's the top network for boxing, and we put on the best shows. But at this point, we want to bring up Francisco of August, amazing individual. We knew it was going to be a great fight. He brought it to it, and he just did an absolutely wonderful job. So Francisco, come on up, say a few words. Hola, buenas noches. Bueno, pues estoy muy contento de haber regresado a pelear después de un largo tiempo y haber salido con la victoria. Good night, everybody. Good evening. I'm just very happy and glad that not only did I come with the victory, but I was able to get some of the ring rust off. Bueno, peleé con Smith. Creo que fue un peleador difícil, un peleador duro. Creo que después de un largo tiempo hice un trabajo que me había dicho mi entrenador la esquina que fuéramos haciendo. Se me dificultó un poco, pero I fought Smith, a very intelligent fighter, but I had a trainer that kept me grounded and told me exactly what to do, but Smith was difficult. Pero pues salimos con la victoria, que era lo que estábamos buscando, otra vez entrar en ritmo para el próximo año, pues buscar una pelea de título y pelear con los mejores 130. Well, most important would be get the victory and looking forward for the new year and fighting with the best at the 130. Any questions? Bueno, pues cuando lo vi me sorprendí porque se veía la oreja desprendida y pues se veía feo. The question was asked, well, how did you feel when you seen what happened to Smith here and you seen it? And the response was, I was shocked. I never seen anything like that, and it looked ugly, very ugly. Does he remember it blowing up or what caused it to split open? Can he recall that? ¿Te recuerdas cómo se abrió? ¿Qué fue? ¿Qué pasó cuando se abrió la oreja que se le cayó? La verdad no me di cuenta. Estábamos peleando. Ya cuando vi que empezó a sangrar y volteé a ver su oreja, pues fue cuando me di cuenta. Not really. We're re-engaging and before you knew it, I realized that his ear was hanging. What was camp like with Joel Diaz? What's it like training with him? ¿Cómo fue el training con Joel en Indio? Bueno, pues fue un entrenamiento muy bueno, una muy buena preparación. Hicimos muy buen equipo. Yo estoy muy contento con él, con su forma de entrenar y de dar instrucciones. It was a great training camp. Working with Joel, we managed good together. Not only did I have a great camp, but I was able to follow his instructions, and it worked out good. Francisco, ¿qué tras? Hoy se retira, Orlando Salido, anuncia que se retira, no sé si se lo va a pensar después. ¿Te dejaría eso como el sabor amargo de no desempatar la pelea con él? ¿Y cuál sería tu próximo plan después de esta pelea? Bueno, pues pues si él se retira, pues a lo mejor ya no quiere seguir peleando, pero pues hay muy buenos peleadores en 130, entonces pues si pues ya no está él, hay más peleadores. If that is the case and he retires, you know, I wish him well in his retirement, but there's a lot more fighters at 130, and it is what it is. ¿Te gustaría una revancha con Berchel? Sí, claro que sí, realmente es la pelea que quiero, pelear la revancha. Y pues creo que ahora trabajando con Joel, pues lo estamos acomodando y creo que conforme vaya pasando el tiempo, pues vamos a ir mejorando. Of course I want the rematch. That's priority. But right now, you know, I'm just glad that I'm working with my new trainer and he's about getting used to his new training methods and working on some of the bad habits that I have, but of course I'm excited and definitely looking for the rematch this coming year. Absolutely.
¿Qué opinas de un este torneo ahí con Román, Sergio, Obagua, contigo? Pues estaría bien, pero pues ya sabes, yo estoy listo para pelear con los mejores. Sería interesante y pues vamos a ver qué pasa el próximo año. Absolutely, I'd be interested, but you know, right now I just want to fight the best and we'll see what happens. But you know, the main important thing is to get my title back. Paco, algo que también es importante, tus cejas quedaron completamente sanas hoy. ¿Ya no batallaste con ellas? Pues sí, fue algo que era lo que nos preocupaba y gracias a Dios no se me abrieron. Creo que el cirujano hizo un muy buen trabajo. Y pues recibí algunos cabezazos y no pasó nada. I believe the surgeon did an outstanding job. I received a few headbutts, not only headbutts, but a few good shots. And, you know, I'm glad that the surgery held up well. Was he surprised by the way the Roman fought Salido? And was he surprised that Roman was able to get that win over Salido? Estaba sorprendido cómo peleó Román, lo fuerte que se miró y cómo le ganó a Salido. Bueno, pues yo sabía que iba a ser una buena pelea. Pues hizo buen trabajo y pues merecía ganar. I knew it was going to be a great fight, but you know, he deserved to win. He had a great show and he won convincingly, so no, it doesn't surprise me. Was he surprised about him retiring? About Salido retiring? ¿Te sorprendió que Salido ya no va a pelear? Sí, me sorprendió más eso que ya dijo que ya se retiraba. A lo mejor después cambia de opinión. That did surprise me. That took me by surprise more than anything else. And who knows? Maybe he'll change his mind. Well, that sets up the next question. It sounds like he would still be interested in that, is he? If he worked not retired? Que parece que todavía estás interesante si Salido no se hace retirar, si no se retira. Bueno, pues creo que si fuera una pelea por un título o algo así, pues sería interesante, pero creo que una pelea nada más así, pues no habría mucho que ganar. If it's a fight that's pretty fruitful and has a good meaning, like for a title or something like that, why not? But just to fight and have a war? No, it has to be something meaningful. Francisco, how sharp did you feel tonight compared to 2 years ago in this arena when you won the championship against Europe? How sharp did you feel tonight versus 2 years ago? Yeah. Dice el que, ¿cómo te sentiste ahora comparado con cuando le peleaste al japonés hace 2 años? ¿Cómo te sentiste? ¿Te sentiste mejor o te sentiste mejor hace 2 años atrás? ¿Cuándo te sentiste mejor? Me sentí bien, pero creo que duré mucho tiempo sin pelear y pues estoy agarrando mi ritmo. Hicimos una gran preparación y pues yo estaba listo, estaba contento de que estaba peleando en el lugar donde me coroné campeón mundial. Pero te sentiste mal, ¿no? ¿Te sentiste mejor cuando le peleaste a Mora o esta vez? No, me sentí mejor antes, pero por eso le digo que como tardé tiempo en pelear. Well, you gotta understand, I was off for a year. You know, I'm just glad that I was able to get my time a little bit, bring rust. But of course, I feel better 2 years ago because I was fighting more frequently. Right now, I'm just looking forward to getting my timing and getting to know my trainer. But, you know, it was great overall. But 2 years ago, I felt better. Thank you. Thanks, guys.